en los años 40 los líderes políticos, sociales y religiosos levantaron grandes movimientos en defensa de la seguridad social. Inclusive don Pepe Figueres luchó abiertamente y hubo una revolución para defender la democracia en Costa Rica. Luchó el pueblo costarricense contra Alcoa, contra esa multinacional que venía a robarse todo lo que había en este país. Hemos luchado contra el combo del ICE, luchamos contra el TLC, hemos luchado abiertamente con las imposiciones de otros gobiernos neoliberales. Pero nos han invadido al pueblo costarricense, al pueblo de las familias de los taxistas, y nos roban el dinero a diario, nos dejan sin qué comer, a vista y paciencia de las autoridades de gobierno, de la Asamblea Legislativa, y la complicidad y la corrupción que hay en este país. Compañero taxista, ya no más, no nos moverán. Próximo martes a las 6 de la mañana, en todas las carreteras del país, en todas las trincheras, de sur a norte, de este a oeste, de frontera a frontera, de mar a mar, los taxistas dicen, vamos a decir, no nos moverán, no nos dejarán sin la comida de nuestra familia.